Buenos días, hermanos, hermanas. Como cada día domingo, también saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de nuestra página en internet, www.iglesiacristianalaserena.cl. Y como cada domingo también, esperamos de todo corazón sea una bendición el poder hoy día ser ministrados por su palabra. Bueno, el día de hoy continuamos con lo que ha sido a lo largo de ya varios domingos el estudio de esta hermosa carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Recordamos que esta iglesia en Éfeso pertenece a una de las siete iglesias que son nombradas posteriormente en el Apocalipsis, en el capítulo 2, y sin embargo no eran las únicas iglesias, eran iglesias que de alguna manera el Espíritu Santo las elige para también hacer una representación histórica de las iglesias a lo largo del tiempo, o de los tipos de iglesia. También la iglesia de Éfeso fue, sin duda alguna, el eje central sobre el cual el Evangelio entró en el Medio Oriente y se fue desarrollando, en el Asia Menor, y se fue desarrollando así la fundación de muchas más otras congregaciones. Congregaciones, por supuesto, pequeñas porque inicialmente se juntaban en las casas y por supuesto existía un núcleo pequeño que se reunía en ese lugar. Entonces también estas cartas circulaban por todas esas congregaciones, por todos esos grupos de hermanos y todos la copiaban y a través de reconocer el ministerio apostólico del apóstol Pablo se consideraba todo eso como palabra de Dios y así lo es. Hemos estado analizando solamente el capítulo 1 en estas semanas y el día de hoy vamos a llegar probablemente hasta el versículo 18. Hemos analizado básicamente todo lo que ha sido el tema de las bendiciones espirituales que nos dice el versículo 3 del capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, este concepto de las bendiciones espirituales, que es una realidad en la vida de todo hijo e hija de Dios, por razones, por supuesto, muchas veces de ignorancia, nosotros tendemos a darle una connotación inferior a lo que consideramos las bendiciones físicas, que de alguna manera resultan, entre comillas, mucho más tangibles, y por lo tanto todo lo que es la parte de la bendición espiritual nos resulta casi, en algunos casos, por desgracia, como casi místico. Y la verdad es que cuando comenzamos a analizar las bendiciones espirituales, como lo hemos ido haciendo a lo largo de este primer capítulo, nos damos cuenta que son cosas maravillosas, las cuales ya, porque habla aquí el Señor, ¿no es cierto?, dice, en los lugares que nos bendijo, es decir, ya es algo que hemos recibido, es algo que está completamente desarrollado para nosotros y es en el proceso que vamos nosotros creciendo, ¿no es cierto?, apropiándonos, en el buen sentido de la palabra, de cada una de ellas. Entonces, como cristianos tenemos que también hacer un hincapié permanentemente en lo que son las bendiciones espirituales, porque ciertamente esas bendiciones espirituales tienen una característica dentro de las muchas que tiene, es que son las bendiciones eternas que nos acompañarán por el resto de la eternidad, o por toda la eternidad, mejor dicho. No así todo lo que tiene que ver con lo material, que por supuesto tiene su espacio, pero desgraciadamente, dado el tiempo que vivimos el día de hoy, pareciera ser demasiado prioritario para nosotros incluso también. Entonces, analizamos también la semana pasada lo que fue o lo que es el concepto del sello del Espíritu Santo, entendiendo que desgraciadamente el tema del Espíritu Santo es un tema que ha sido malamente enseñado en la mayoría de las congregaciones el día de hoy, porque no se enseña básicamente lo que es la obra, quién es la persona y la obra del Espíritu Santo, y más bien eso se cambia por experiencias personales, por situaciones de carácter emocionales, y entonces se pierde de lado o se deja de lado toda la rica información que tenemos en la Escritura
donde tenemos que sacar la verdad, por supuesto, acerca del Espíritu Santo. Y como resumen, tendríamos que decir nosotros que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos transforma y nos conduce al modelo perfecto que es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros queremos saber cómo es que se ve una persona completamente llena del Espíritu Santo, totalmente controlada por el Espíritu Santo, nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo representa toda la llenura del Espíritu, representa la obra perfecta del Espíritu Santo, y por lo tanto, lo que sucedía en Jesús es lo que debiera suceder en nosotros. Y como todos nosotros sabemos, gran parte de lo que el movimiento carismático el día de hoy atribuye al Espíritu Santo es más bien una obra de Satanás, porque es una obra que en definitiva está basada en el descontrol, en la pérdida total de incluso de la dignidad en algunos casos más extremos, pero desgraciadamente no aislados, en el cual, lo cierto, al Espíritu Santo se le atribuye ladridos, saltos, gritos, espuma. Entonces, toda esa cosa es de carácter ya ofensivo. Esto es una ofensa al Espíritu Santo. Por supuesto que la gente de esos movimientos va siempre a acusarnos a nosotros de divisores, pero la verdad es que la Biblia claramente marca y nos enseña cuál es la obra del Espíritu Santo y cuáles son los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Entonces, no tiene nada que ver con lo que nosotros hoy día observamos, entre comillas, como la obra del Espíritu Santo. Y eso es muy sencillo, y se los dije yo que más de alguna vez uno hace sus experimentos que no tienen ninguna validez científica, pero por lo menos ratifican una situación real. Y es el hecho de preguntarle a cristianos muchas veces cuál es la obra del Espíritu Santo. Y la gran mayoría responde que se va para atrás, ¿no es cierto?, que habla en lenguas, que hace esto, que hace esto otro, que allá. Entonces se refiere a todo este circo que se ha hecho del Espíritu Santo. Y la verdad que es triste, no es algo que nos cause, por supuesto, ningún tipo de bienestar, al contrario. Es doloroso porque efectivamente la ofensa contra el Espíritu Santo es quizás uno de los fracasos más grandes de la iglesia cristiana del último siglo. Y sobre todo el fracaso en aquellas congregaciones que no han sido capaces de sofocar estos movimientos con la verdad de Dios. Por el contrario, por esta falsa o este falso concepto de unidad, se ha tendido más bien a la permisividad y no al freno que debiera colocarse por cuenta de la palabra de Dios. Lo que vamos a analizar el día de hoy está en el capítulo 1, versículo 15 de Efesios, y vamos a llegar hasta el 18, versículo 18. Efesios 1, 15 al 18. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hasta ahí la lectura, entonces. Vemos aquí al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que dice, por esta causa yo, refiriéndose a él, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. La iglesia de Éfeso fue una iglesia muy importante dentro del ministerio del apóstol Pablo, y pese a que él recorría todo el Asia Menor y otros lugares también, él siempre estaba en contacto referente a las noticias que tenía de esta iglesia, que como dije al principio, fue el eje a través del cual el evangelio entró en el Asia Menor. Por lo tanto, siempre estaba de alguna manera recibiendo reportes acerca de la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, ¿no es cierto?, dice que genera en el apóstol Pablo la alegría de saber, de haber oído, que la fe de ellos está bien fundada, que son una iglesia que tiene fe bíblica. Y por favor, esto es lo que quiero hoy día que nosotros también circunscribamos al concepto de la Escritura, que es una fe bíblica. Porque a veces nosotros usamos el concepto de fe en cualquier cosa. Y la fe bíblica está bien definida en la Escritura.
bien definida en la Escritura. No la puedo manipular, no puedo usufructuar malamente de ella, sino que la fe tiene que ver con lo que Dios dice, creerle a Dios, creerle a Dios. Pero creerle a Dios referente a lo que Dios promete. Por ejemplo, como iglesia cristiana, ¿qué es el próximo evento que estamos esperando como iglesia cristiana? El rapto, ¿no es cierto? Entonces nosotros creemos que eso va a ocurrir, aunque se demore 100 años más. Va a ocurrir porque Dios lo ha dicho. Eso es tener una fe bíblica. No es decir, Señor, yo tengo fe en ti y por tu nombre y en tu gloria declaro que esta casa es mía. Esa babosada es lo que hay que eliminar del asunto del Espíritu, del trabajo que el Espíritu Santo hace. Creemos que el Espíritu Santo nos transforma. Creo que el Espíritu Santo me conduce a toda verdad. Creo que el Espíritu Santo está haciendo una obra de regeneración permanente en mí. Creo en el poder del Espíritu Santo para luchar contra el pecado que me acecha. Creo la palabra que dice que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Pero no hay promesas de ese tipo de expresiones que son una burla muchas veces para la gente y hasta dicen a veces, ¿no es cierto?, que uno no tiene fe. La fe bíblica es absolutamente basada en lo que Jesús, en lo que Dios dice en su palabra. En lo que Dios dice en su palabra. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, por eso es crítico el estudio de la Biblia y el conocimiento de Dios a través de la Biblia. Porque el conocimiento que mucha gente, entre comillas conocimiento, dice tener de Dios, son puras cuestiones emocionales que no tienen ningún tipo de definición. Y por favor, yo no soy una persona que parezco un témpano y que no tengo emoción y que no me interesa el dolor de los demás y todas esas cosas que se pueden decir. No es así. Pero el Espíritu Santo es claro en su enseñanza. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo. Cuando Él venga, dijo Jesús, lo guiará a toda verdad. Y Él mismo dice, tu palabra es verdad. Por lo tanto, si quiero conocer a Dios, tengo que conocer su palabra. Y la única manera de conocer a Dios por medio de su palabra es que el Espíritu Santo me enseñe. Por eso solamente los nacidos de nuevo son aquellos que tienen una capacidad sobrenatural de conocer a Dios a través de la Escritura. Un inconverso nunca va a ver a Dios en la Biblia. Puede que le llame la atención algunos pasajes, puede que se siente incluso identificado con algunos dichos de Jesús. A uno le dicen, oye, yo no sabía que eso salía en la Biblia. Por supuesto que eso va a generar, porque la Biblia es un libro precioso y perfecto desde todo punto de vista, pero no va a conocer a Dios. Porque el que da a conocer a Dios es el Espíritu Santo. Si nosotros no tuviésemos el Espíritu Santo, nosotros no podríamos conocer a Dios, nunca jamás. La única manera de conocerle a Dios es por medio de su palabra, por medio de su palabra. Entonces, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor. Por ejemplo, tenemos nosotros en Romanos 4, Romanos 4, 18 al 20. Aquí tenemos una promesa que el mismo Dios del cielo le hizo a Abraham. Abraham no tenía algo escrito. Abraham escuchaba audiblemente la voz de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no había algo escrito. Cuando ya no hubo nada, cuando todo estuvo escrito, por supuesto que la voz audible de Dios ya no es necesaria. Es más, todos aquellos que dicen que escuchan a Dios, si dicen algo que ya está escrito, era innecesario escuchar a Dios desde el punto de vista audible. El Señor me está diciendo en este momento que abandones ese pecado, que vuelvas con tu esposa. Eso está escrito, ¿no es cierto? Y si dice algo que no está en la Escritura, entonces tengo que desecharlo porque es demoníaco. Abraham recibe de Dios directamente esta promesa. Te he puesto, versículo 17, por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él en su palabra. Este es uno de los versículos más manoseados del mundo. O sea, llama las cosas que no son como si fuesen. No lo vamos a desarrollar profundamente, pero
es cuando se hacen todo este tipo de peticiones a Dios que no están garantizadas por Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahí está entonces, Dios le dijo a Abraham, cuando tenía 90 años, tú vas a ser padre. Y Abraham le creyó a Dios, a pesar de las condiciones físicas suyas y las condiciones físicas de Sara, además de que Sara arrastraba, porque en ese entonces, no es cierto, la esterilidad era considerada una maldición, arrastraba este estigma de la esterilidad. Entonces, este concepto es justamente cuando tú dices, tengo fe en lo que Dios me dijo, a pesar de lo que veo, a pesar de que ya visitamos a todos los urólogos y ginecólogos y no hay ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Pero Dios le dijo. Entonces, si Dios le dijo, por eso es tan importante, si Dios lo dijo, y la única forma de saber que Él lo dijo es en su palabra. Abraham audiblemente escuchó a Dios que le hizo esa promesa, se le apareció. ¿No es cierto? Se le apareció. Pero hoy día nosotros necesitamos ir a la Escritura, porque Abraham, dentro de Abraham, no moraba el Espíritu Santo. Abraham recibía, ¿no es cierto?, estas revelaciones directamente audibles de Dios. Hoy día nosotros tenemos morando a Dios, el Espíritu Santo, dentro de nosotros, que nos confirma y nos guía a toda verdad. A toda verdad. No que Dios no pueda aparecerse a alguien, sino que uno tiene que entender a leer los tiempos que ocurren. Además que cualquiera que se le apareciese Dios, seguramente se moriría inmediatamente. Entonces tenemos la fe de Abraham, una fe basada en lo que Dios dijo. La fe del cristiano tiene que estar basada en lo que Dios dijo. Por ejemplo, en Juan 16:33, Jesús dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Esa es una promesa. Por lo tanto, las aflicciones no tenemos que inventarlas, van a llegar. Sin embargo, dice, confiad, ahí viene mi fe. Yo he vencido al mundo. Entonces, confiamos en Dios, a pesar, Él no está diciendo, por ser mi hijo, no vas a tener tribulación, sino que dijo que por ser su hijo, tendré el poder sobrenatural que Él me da para pasar esa tribulación, y no solamente pasar esa tribulación, sino que crecer a través de esa prueba o situación que me toque vivir. Entonces, eso es creerle a Dios. Por eso es que mucha gente dice, no, en realidad yo estoy decepcionada de Dios porque mira, le pedí esto, le pedí esto, le pedí esto, le pedí casa, trabajo, le pedí un esposo, esposa, y no, nada. ¿Está malo orar por esas cosas? Claro que no. Todas nuestras peticiones tienen que ir delante del Señor, pero no podemos exigir a Dios que cumpla nuestros deseos, porque si no sería un genio. Cuando Dios a sus hijos los trata, por eso es que dice Romanos 8, a los que aman a Dios, todas, ese concepto, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuál es el bien? Uno tiene que entender cuál es el bien de Dios. El propósito más grande que tiene Dios con nosotros es la transformación de nuestro carácter, cada vez más semejante al carácter de su Hijo. Entonces, Él va a hacer todo lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros de manera particular y de manera congregacional también, para que nosotros podamos acercarnos cada vez más al modelo perfecto que es Jesucristo, sabiendo que nunca vamos a ser perfectos mientras estemos en esta naturaleza carnal caída, pero la dirección de tu vida, la intención de tu vida, la constante de tu vida es en esa dirección. Entonces el Espíritu Santo está trabajando ahí. Después vemos 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe. Esto es una palabra para nosotros los varones.
portaos varonilmente y esforzaos. Velad, es decir, estar atento, estad firmes, porque las tribulaciones van a venir, y esa firmeza no proviene de nuestra fortaleza personal, sino que de la asistencia de la fortaleza que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. Portados varonilmente y esforzados. ¿Por qué? Porque van a haber aflicciones, en algunos casos, Dios solamente lo sabe, que van a ser realmente grandes, que van a hacernos tambalear. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, ¿no es cierto?, y a confiar en Dios, porque Él dijo en su palabra, nunca te dejaré, nunca te desampararé, nunca te haré pasar por nada que yo no haya preparado una entrada y una salida. Parafraseando, es ahí están las promesas de Dios. Por lo tanto, eso es tener fe en Dios. Cuando uno dice, pucha, ay, me encantaría, Señor, bueno, si está en tu voluntad, a mí me encantaría, pero si está en tus planes, si no está en tus planes, ok. Cosas que no están ahí. Pero si yo tengo algo que me está acongojando de verdad, una prueba en mi vida, ¿no es cierto? Una enfermedad, un problema de salud, un problema laboral, algo de lo cual, un imprevisto, ¿no es cierto? Yo tengo fe, Señor, que si realmente soy fiel a ti, tú vas a sacarme de esto. ¿Cómo? No lo sé. Pero tú lo vas a hacer. Yo tengo que mantenerme firme. Esa es la palabra, firme. ¿Ya? Por eso es que muchas veces la gente, uno se encuentra a veces con personas y dice, oye, ¿por qué no he ido a la iglesia? No, en realidad es que he estado re mal. Mira, cuando las cosas mejoren voy a volver. Oye, si este no es un club social. Si de eso se trata. Entonces el engaño de Satanás es, mira, yo te voy a mejorar en alguna cosa, arregle este par de cuestiones y cuando esté ya más o menos bien, feliz y contento, vas a volver. No. La iglesia es un cuerpo donde cuando nos dolemos todo y todo lo que eso significa y estamos todos luchando contra algún tipo o grado de oposición. En Deuteronomio 8, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 8, versículo 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. Y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso es lo mismo que dice Jesús en Mateo 4:4, ¿no es cierto? Cuando está siendo tentado por Satanás. ¿Cómo es que Jesús resistió a Satanás? Decimos nosotros con la palabra. Bueno, qué sorpresa, la palabra esta estaba escrita miles o cientos de años antes. Jesús estaba usando la Biblia. Cuando Jesús le respondía a Satanás, usaba la Biblia, no usaba sus propios pensamientos, no usaba su psicología, no usaba su filosofía, usaba la Escritura. Por lo tanto, ¿cómo es que nosotros respondemos a la aflicción? Confiando en la Escritura. Confiando en la Escritura, poniendo por obra todo aquello que Dios nos manda en su palabra. Eso es tener fe en Dios. Hay personas que dicen que tienen una tremenda fe en Dios, pero yo les quiero decir que desconocen la Escritura y por lo tanto esa fe no es válida como fe en Dios. Porque la pregunta es, ¿en qué Dios? Hay gente que tiene y dice, tengo una tremenda fe, soy un hombre de fe, una mujer de fe, tengo fe en Dios, todo esto, pero ¿realmente tiene fe en el Dios de la Biblia? Solamente un hijo de Dios puede tener fe en el Dios de la Biblia. Por eso es tan satánico todo este concepto del ecumenismo, porque es no discriminar qué Dios tiene este, todo es lo mismo. Lo importante es que nos unamos.
Y la verdad es que lo importante no es que nos unamos, lo importante es que la verdad haga la diferencia. Y si nosotros participamos de eso, como lo vamos a ver también, nosotros estamos destruyendo o impidiendo, mejor dicho, la obra del Espíritu Santo y favoreciendo la obra de Satanás. Entonces, Salmo 138:2. Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra al nivel del nombre de Dios. Entonces, ¿es relevante? Por supuesto que es relevante, es crítico. Es algo que no podemos nosotros tomar a la ligera nunca jamás. Conocer la palabra de Dios y tener fe en el Señor, entonces significa que efectivamente Dios va a hacer, ¿no es cierto?, todo lo que está escrito en su palabra. Todo lo que está escrito en su palabra. Cuando nosotros decimos, Dios sabe realmente qué es lo que yo necesito y confío en Él, estoy diciendo, Dios, realmente confío en que tú te vas a ocupar en tu forma, en tu manera, en tu proporción, en tus condiciones, de todas mis necesidades anexas. Tú me has dado una orden y es buscar tu reino y tu justicia. Me aboco a buscar tu reino y tu justicia. Y tú, porque tú así lo dices, tú te vas a encargar de lo demás y siempre vas a hacer lo perfecto. Porque si yo estoy completamente enfocado en ti, en tu reino y tu justicia, entonces todo lo demás, dice la Escritura, será añadido. Yo creo esa palabra. Entonces, si digo creer en esa palabra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el Hijo de Dios, el único Dios y a Jesucristo a quien tú enviaste. Ese es el proceso. ¿Y cómo es que conozco a Dios? Por medio de su revelación. Todos los días estoy un tiempo en su palabra, orando en la dirección correcta. No con dame, sino que Señor, cambia mi carácter. Dame fuerza en esta tentación. No solamente cuando voy a estar frente a una prueba, una entrevista de trabajo, no sé, por una situación de pedir matrimonio, sino que realmente en cada una de las cosas en que estamos involucrados, pero en la dirección correcta, en la dirección correcta. Entonces, la palabra de Dios está absolutamente ligada a la fe y la fe a la palabra. Dice Romanos, que lo veíamos la semana pasada, la fe es por oír la palabra de Dios. No solamente la fe salvífica, sino que también la fe que crece. ¿Cómo es que crece la fe de un cristiano, de un hijo o una hija de Dios? Por medio del conocimiento de la palabra. Cuando tú conoces la palabra y ves el desarrollo, y sobre todo nosotros que somos una generación privilegiada, donde prácticamente tenemos gran, si no más del 90% del plan de Dios extendidamente explicado en su palabra y a nuestros ojos cumplido, entonces, ¿cómo es que nos vamos a creer en lo que viene? Por eso dice Lucas, cuando el Hijo del Hombre venga por su iglesia, hallará fe, hallará gente que realmente esté esperando el rapto, o seremos como los burladores que empezaron a los meses a decir, no, si ya no vino ya, está todo igual. Pero Él dijo que va a volver por su iglesia en el tiempo preciso, y va a volver. Y si me muero y todavía no ha vuelto, ¿no es cierto? Eso no significa que no va a venir por su iglesia, va a venir por su iglesia. Entonces, Juan 17:17.
Juan 17 al 20. Santifícalos en tu verdad. Recuerdan que la palabra santificar es el proceso santo, es posicional. ¿No es cierto? Santo es posicional. Estaba muerto espiritualmente, Dios me dio vida. Estaba sin Cristo, estoy con Cristo. Iba rumbo al infierno, voy rumbo al cielo. Eso es posicional. Sin embargo, una vez que estoy cambiado de posición, viene el proceso de la santificación. Entonces, ¿cómo es que ocurre eso? Dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Si tú, hermano, hermana, no estás en la palabra, tú no estás santificándote. Santificar no significa transformarse en un beato. Santificar significa que tú estás siendo transformado en tu manera de pensar, porque entonces cuando cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir, y cuando cambia tu manera de vivir, entonces recién, dice Romanos, comienzas a entender y a comprender la voluntad de Dios, y recién en ese momento conozco que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero sin ese proceso no puedo entender la voluntad de Dios para mi vida. Entonces la gran mayoría de los cristianos hoy día se pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Sabes lo que quiere Dios de ti y de mí? Que nos santifiquemos todos los días en su palabra. Porque en la medida que nos vamos santificando, ¿no es cierto?, por medio de la palabra de Dios, Dios va a ir revelando también cosas que tienen que ver con tu individualidad, en el trato individual que Él tiene contigo. Pero si no somos fieles en lo general, ¿por qué queremos que nos dé lo personal? Entonces cuando alguien viene a mí y me dice, ¿y yo qué don tendré? Yo creo que por ahora el don de la vista, porque tienes que dedicarte de lleno a la palabra, a la oración, y no soy yo, es Dios el que te va a colocar en el lugar que corresponde. Pero no empecé, más si mira, yo creo que tú tienes el don de esto y todo esto. Háceme este cuestionario, uy, saliste cargado al don de... Nadie sale cargado al don de dar, todos son milagreros, profetas, apóstoles. Nadie, ni menos de servicio. Entonces, tener cuidado con eso, porque efectivamente en lo general, y estoy hablando general, no como un concepto secundario, sino como el eje de esto, nosotros vamos a ir conociendo a Dios y Dios va a ir revelando también lo personal en nosotros. Y entonces ahí cada uno va a tener de verdad una experiencia personal con Dios, pero basado no en un popurrí de cuestiones emocionales, sino que verdaderamente en un conocimiento de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Hermano, yo le pego mucho a las emociones porque la Biblia dice, y yo lo creo, que el corazón, refiriéndose a las emociones, es lo más engañoso que tenemos nosotros. Hay gente que se casa por emoción y no dura nada. Hay gente que se casa con alguien que le aforró siendo pololo, ¿no es cierto? Y dice, no, si yo lo voy a cambiar. Eso no es así, y la estadística desgraciadamente lo demuestra. Por eso dice el Señor, un yugo igual. No solamente que venga a la iglesia, sino que sea un cristiano, una cristiana. Porque lo único que garantiza que ese animal se porte bien es que esté sujeto a Dios. Si está sujeto a Dios, yo estoy tranquilo. Si no está sujeto a Dios, no lo sé. Entonces, ¿por qué nosotros no le creemos a Dios? Me decía una hermana de 25 años, es que a lo mejor se me va el tren, y yo la vi, pero hija mía, no hay ni en la locomotora, todavía te quedan 500 vagones para atrás. ¿Cómo con 25 años está ir el tren? Además que se han visto milagros que a nadie le falta a Dios. Aún en los vagones del último, puede ser. Pero usted está empezando, pues hija, todavía no empieza a recorrer ni la locomotora. ¿Cómo se va a agarrar este espécimen? Entonces, ¿por qué? Porque no le creemos a Dios, porque creemos efectivamente entonces lo que nos dice el mundo, lo que nos dice nuestro interior, en fin, todas esas cosas, y en definitiva, no creemos a Dios. Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, yo, Jesús mismo, me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí, y aquí viene, por la palabra de ellos, palabra hoy escrita de ellos. El Espíritu Santo seleccionó cada palabra del Nuevo Testamento, así como del Antiguo Testamento, para que todo aquel que ahora crea en la palabra de Dios, entonces va realmente a ser salvo y va a tener ese proceso de santificación. No hay santificación sin la palabra de Dios. Volvemos a Efesios para... Entonces, lo primero, Pablo dice, Efesios 1:15... Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, vuestra fe en el Señor Jesús, significaba que los efesios estaban fuertes y firmes en la palabra de Dios y eso hacía que su fe se acrecentara. De hecho, se transformaron en una iglesia ortodoxa desde el punto de vista cuando aparece en Apocalipsis, una iglesia ortodoxa que realmente había desarrollado un sistema de protección contra la mentira, pero se habían olvidado y habían comenzado a perder el amor por los inconversos. El amor por los inconversos. Y Dios los corrige. ¿No es cierto? Entonces, la ortodoxia es una cosa, pero el amor por los inconversos, y estoy hablando, ojo, por inconversos, uno tiene que separarse de los que llamándose hermanos no lo son por causa de los frutos. No es ahí donde se practica el amor de Dios, no se practica el juicio, por supuesto. Pero el amor del que... El que comenzó a perder la iglesia de Éfeso fue justamente el amor por los inconversos, por el evangelismo, por el evangelismo. Pero en este periodo de la historia, ¿no es cierto?, los efesios estaban, dice también, de vuestro amor, versículo 15 también, Pablo había escuchado del amor para con todos los santos. Y esto es sumamente relevante, hermanos, hermanas, porque es aquí donde nosotros tenemos que tener una mente que realmente discrimine y discierna respecto a quién es o no mi hermano. Hemos estado haciendo hincapié al respecto de eso, porque efectivamente no conocemos el corazón de las personas, no conocemos a todas las personas, pero el Señor nos ha dado claves para que nosotros podamos, en definitiva, tener relación o no con tal o cual persona. Cuando digo tener relación con alguien no significa, o no tener relación con alguien no significa quitarles el saludo, no significa buscar hacer mal, no. Significa que nosotros no permitimos entonces que entre dentro del núcleo de la iglesia o de la congregación de la iglesia, a menos que sea transformado o transformada, porque eso es cuando nosotros en esta falsa concepción de la unidad invitamos al enemigo al campamento. Que el enemigo se instale, haga su carpa, empieza a compartir con los otros, y así es como entran los lobos. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro a qué amor se refiere el Señor Jesucristo aquí a través del apóstol Pablo, y qué santos. Es clave la palabra santo. Por supuesto que nosotros como cristianos tenemos que amar a todos los cristianos, pero a los cristianos verdaderos, a los cristianos verdaderos. Venimos desde lo burdo, ¿no es cierto?, hoy día en este movimiento ecuménico en que todos se están abrazando y entonces tenemos católicos, ortodoxos, testigos de Jehová, hasta los ateos son aceptos ahí porque dicen qué cosa, que ellos están buscando la verdad y como la verdad es Dios, entonces están buscando a Dios. Mira. Entonces todo ese tipo de cosas no es así, pero aún ahora dentro del seno de lo que se llama iglesia cristiana, excluyendo todo eso que es lo obvio, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos que tener esa capacidad de discriminar. Entiendan una cosa, el mensaje de Jesucristo es discriminatorio. Deja afuera y deja adentro. Hay un camino de salvación y hay un camino de perdición y nunca jamás se mezclan. El mensaje de Jesucristo es exclusivo y excluyente. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Entonces cuando alguien te dice, pero ¿cómo puede ser tan cerrado? Cada uno tiene su verdad. No me importa lo que tú digas, no me importa lo que tú pienses.
Yo tengo fe, tomando el pasaje anterior, en Jesús, a Él le creo. Y si Él me dice que Él es el único camino, entonces para mí no existe otro. Aunque se parezca, pero casi igual. Por eso es que hace Él la enseñanza y la parábola del trigo y la cizaña. Como yo nací en el norte, no tenía idea cómo era el trigo y la cizaña, así que tuve que estudiar. Pero hasta antes de la cosecha son súper parecidos. Se ven igualito. La única diferencia es que la cizaña, al momento de cosechar, no tiene ningún grano. El trigo tiene grano. ¿Y qué dice el Señor? Pesca la cizaña, amárrala y al fuego. El Señor dice al fuego. Entonces, es fundamental que la iglesia recupere realmente la línea del verdadero hijo e hija de Dios. Otro de los fracasos de la iglesia cristiana de este tiempo es haber borrado la línea entre los que son y los que no son. Y comenzamos a llamarle hermano a cualquiera. A cualquiera empezamos a llamarle hermano. Hermanito para arriba, hermanito para abajo, hermanita para arriba, hermanita para abajo. ¿Significa esto que nosotros entonces ahora nos vamos a poner a juzgar a la gente? No, pero tenemos que tener discernimiento, tenemos que discriminar, porque el título hermano es sinónimo de santo. Y si es santo, entonces yo tengo que amarlo. Yo tengo que amarlo. ¿Hay santos difíciles de amar? Sí. Pero tengo que catalogarlos primero como santos. Como santos. Aquí algunas claves solamente. A ver. Gálatas capítulo 2, versículo 4 y 5. Fíjense que este problema lo tuvo el apóstol Pablo, lo tuvieron los discípulos, lo tuvo la primera iglesia. Fíjense en la actitud del apóstol Pablo. En la respuesta. Gálatas capítulo 2, versículos 3 y 4. 4 y 5. Estoy viejito. Dice el apóstol Pablo, y esto a pesar de qué cosa... De los falsos hermanos. Recuerden que Mateo 7, 21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esa gente se va a sorprender. Va a decir, ¿acaso en tu nombre no hicimos esto? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿En tu nombre? Imagínense las cosas que hicieron. Y el Señor les va a responder con las palabras más terroríficas que alguien pueda escuchar. Nunca te conocí, apártate de mí, hijo de maldad, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos creían, no hay cosa más terrible que alguien crea que es cristiano y no lo es. Por eso es que es tan importante que nosotros le ayudemos, porque si nosotros no le predicamos la verdad y aguantamos nomás por ese amor de no decirle la verdad, entonces nosotros estamos colaborando no con Dios, sino con Satanás. Lo estamos haciendo más hijo del infierno. Tal como hacían los fariseos buscando convertir prosélitos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales les dijimos, os amamos, os adoramos, ustedes tienen su manera de ver al Señor, nosotros la nuestra, juntémonos todos porque de esa manera, ¿no es cierto?, podemos llegar a las finales. Como dijo alguien, ¿para qué peleamos acá abajo las religiones si al final vamos a ser todos amigos allá arriba? Hagámonos amigos acá. No, no existe eso. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ni por un momento. Cualquier cosa rara que como que salga el Evangelio, uno tiene que poner atención.
Ah, porque empiezan algunos, mira, yo en realidad, el Señor me dijo, y empiezan con eso, el Señor me dijo, y el Señor me dijo, y el Señor me dijo que te dijera. Y empiezan estos correos, ¿no es cierto?, que no son correos de Dios, sino correos de bruja, de verdad. Entonces, el Señor me dijo. Y ya les conté yo la semana pasada que es real, es real. Cuando llegó, no a esta iglesia, llegó una señorita, ¿no es cierto?, con su fachita, ¿no es cierto? Y inmediatamente uno de los hermanos solteros de ahí saltó y como a la semana fue y le dijo, el Señor me reveló que usted va a ser mi esposa. Y así, con esas patas y el buche, por si cae, po. Si al final uno tiene que pensar también en esas cuestiones. Y ella le dijo, oye, qué raro, porque yo soy casada. Entonces, eso es lo que abunda en esta cuestión. Entonces, todos tienen profecías para todo. Todos tienen profecías para todo. Iglesias donde la profeta, y porque normalmente una mujer, ¿no es cierto? Y la profeta y recorre, ay, que no te vaya a mirar la profeta, porque quizás qué cosa decir de mí. No, a lo mejor sabe que anoche fui al cine, me lo va a decir. ¿No es cierto? Y el Señor me está mostrando que aquí hay una persona que está luchando contra la pornografía. En un grupo de más de 200 personas, seguro que hay alguien luchando contra la pornografía. Todos esos tipos de adivinanzas que se tiran, que se tiran, que se tiran, que se tiran, ¿no es cierto? Es falso. Y el apóstol Pablo dice, ni por un momento accedimos a que ellos tomaran el control de la iglesia. Nosotros hemos tenido nuestra dosis a lo largo de estos 25 años, no se crean. Y han sido momentos muchas veces tremendamente fuertes y dolorosos. Han habido personas que han salido de este lugar porque no se les aguantó, bajo ningún punto de vista, las enseñanzas que habían empezado a proferir de manera secreta. Entonces, no es una situación fácil, pero la salud de la iglesia es prioritaria para Dios porque Él quiere una iglesia sin mancha y arruga. Una iglesia sin mancha y arruga. ¿Se cayó alguien? ¿No? Ya. Una iglesia sin mancha y arruga no significa una iglesia donde sus miembros no tengan pecado, como nosotros que estamos siendo santificados. Una iglesia sin mancha y arruga es en relación a la doctrina. A la doctrina. La doctrina tiene que ser sin mancha y arruga. Entonces, el concepto del amor a los hermanos. Segunda de Corintios 11:26. Ya vamos a terminar. Lo que el apóstol Pablo dijo a los Gálatas fue en la carta a los Gálatas. Ahora estamos en la carta a los Corintios. Se presenta el mismo fenómeno. 11:26. El apóstol Pablo está relatando algunas de las peripecias que le tocó vivir y dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Falsos hermanos. ¿Cómo es que alguien es verdaderamente mi hermano si hace la voluntad del Padre común que debemos tener ambos? Y eso significa que realmente su vida está siendo transformada. El fruto del Espíritu dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Hay que amar a los hermanos? Sí, pero muchas veces a los que nosotros llamamos hermanos o hermanas no lo son, porque su vida no tiene ningún fruto, es cizaña. Parece porque viene, parece porque participa, pero no hay fruto en su vida de transformación, realmente de transformación. Finalmente, ¿cuál es la actitud correcta nuestra frente a ese concepto? Hemos hablado de que el apóstol Pablo estaba agradecido por la fe fundada en la palabra de Dios. Lo que Dios dice, yo lo creo, yo lo creo. Y el amor a los santos, Éfeso era una iglesia que amaba a sus hermanos. Y probablemente y seguro esto también se extiende a hermanos de otras iglesias. Pero cuando hablamos de otras iglesias estamos hablando también que tú vas a encontrar lugares donde existe verdaderamente
un falso cristianismo, pero aún dentro de ese lugar hay hermanos y hermanas, es seguro, de todo lugar Dios va a sacar. Por eso es que nos da 7 ejemplos de iglesia, con la última, incluso, que es la Odisea, que es la iglesia vomitiva, la iglesia que realmente no es iglesia. Pero aún dentro de la Odisea, Dios hace un llamado al arrepentimiento. Y hay, ¿por qué? Porque ahí también hay hermanos y hermanas que están comprimidos, pero cuando escuchen la voz del pastor, que es el Señor, entonces van a salir de ahí. La actitud correcta frente a esto, Juan, segunda de Juan, segunda de Juan, versículo 8 al 11. Esto es de mucho cuidado, hermanos. Vuelvo a insistir. Nosotros muchas veces somos tan sentimentales que no, o cobardes, que no queremos hacer esta separación y esta diferencia. Y la Biblia es tajante en esto. Vuelvo a insistir, no se trata de buscar el mal de la gente, pero todo esto es fundamental porque, vuelvo a insistir, debemos nosotros marcar la línea bien clara. Hoy día el mundo no tiene esa línea, no ve una línea clara acerca del cristianismo. A tal punto que ellos, entre el Pare de Sufrir y otra iglesia, no hay gran diferencia entre ellos. No hay gran diferencia entre ellos. El inconverso los percibe tal cual. Y lo peor es que muchos cristianos creen que son otras formas, no hay otro estilo. Dice el apóstol Pablo, perdón, Juan, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, ahí está la clave, ¿cómo voy a saber yo? Otra vez, la doctrina, por eso toda esa gente que dice, oh, es que no me gusta la palabra doctrina porque la doctrina divide, claro que va a dividir, si para eso está. Pues. La doctrina tiene que dividir, si no divide entonces no es doctrina. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, palabra clave también, no persevera, el tiempo va a ir determinando realmente, y ese es el proceso de santificación, la persona se acerca cada vez más al modelo de Jesús o se va alejando del modelo de Jesús. Esto es tajante, dice que tal persona no tiene a Dios, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿qué más claro que esto? Si tú conoces una persona que se llama cristiano o que se autodeclara cristiano, pero no hay ningún fruto de esto, y le preguntas a 3 o 4 personas que conviven diariamente con él o con ella en la compañía y te dicen que es un tramposo, que es un mentiroso, que es esto, que anda con la secretaria del tercer piso, que esta cuestión acá. ¿No es cierto? Y su vida, esa es una constante, entonces no es un cristiano, no es una cristiana. Si alguno viene a vosotros, y acá viene para los santos, los verdaderamente que son hijos de Dios, si alguno viene a vosotros y no trae, ¿qué cosa? Esta doctrina. Tengo una palabra del Señor. ¿En qué capítulo y versículo está la Biblia? No, es una palabra, es una revelación. No quiero escuchar eso. Si tú me traes una palabra en la Escritura, ¿no es cierto? Porque me conoce y dice, quiero darle aliento con esta palabra. Porque fíjese que estaba orando y se me puso esta palabra para usted y quiero compartirla, para animarlo. Normalmente va a ser bien recibido siempre, ¿no es cierto? Pero cuando no hay palabra de por medio, estamos acostumbrados a esas profecías, o eso, o ese mensaje, vengo porque el Señor me dijo que estabas pasándola muy mal. Puede que se achunten. O sea, yo creo que acá en Chile de 10 casas que golpeen, 7 están en esa condición. Pero no significa eso que nosotros vamos a dar crédito a ese tipo de profecía. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no.
Sentimentalismo, 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 sentimentalismo. Entonces no estamos siendo a la imagen de Jesús. No es que Jesús no fuera alguien que tuviera sentimientos, por supuesto que sí. Pero nosotros, ¿no es cierto?, queremos ser, en ese sentido, más misericordiosos que Jesús. ¿Significa eso entonces? Yo no comparto contigo, no significa que no te voy a saludar si te encuentro en el supermercado o en alguna parte, pero no comparto contigo. No te invito a tu casa porque ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Si tú crees, no crees en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios, ¿por qué te tengo que recibir en mi casa? Si yo te recibo en mi casa, fíjate lo que me transformo según la Escritura, le digo bienvenido y participo en sus malas obras. Porque entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Alguien inmaduro ve y dice, ah, entonces está bien. Alguien inconverso ve, ah, son lo mismo. Esa es la razón por la cual el Señor nos pide que tengamos esa actitud. ¿Es antipopular? Por supuesto. ¿Va a tener mucha gente que te odie? Seguro. Como lo tengo yo, como lo tienen todos aquellos que han tenido que en algún momento determinado tener una actitud bíblica, con mucho dolor, pero finalmente, si hemos sido llamados, como en el caso mío, al pastorado, mi deber principal es cuidar el rebaño de Dios. Y ustedes son un rebaño no mío. Por eso es que, ay, se te fueron las ovejas, si no son mías. Las ovejas son de Dios. Y nosotros como pastores, nosotros como líderes, y tú como miembro de esta iglesia, tienes que estar atento siempre. Cualquier cosa, ¿por qué hemos sido tan estrictos en todo orden de cosas? Porque nos interesa que la gente se alimente conforme a la palabra de Dios. Si alguien por ahí, ¿no es cierto?, y ya lo hemos hablado muchas veces, comienzan a juntarse en una casa, ¿es malo que se junten a estudiar la Biblia en la casa? Por supuesto que no, pero yo tengo que saberlo, tengo que saber lo que están tratando, quién es el responsable. Ay, pero ¿cómo sea? Usted los tiene, sí, marcado el hueso. Respirando atrás de la oreja, sí, todo el rato. Porque es ahí donde se introduce en esto. Ahí donde se introduce, entonces, no, pero es que el hermano o la hermana dijo esto hoy. Y fíjate que tuvimos una reunión tan hermosa porque bajó el espíritu y todos empezamos a hablar en lengua. Y todos empezamos a hacer esto, ¿no es cierto? Y a una hermana lo tomó el espíritu, fíjate, y se fue rodando por el estacionamiento. Ah, ya, voy a tener que decir yo, entonces sí, qué bueno. No, y créanme que en 25 años hemos deshecho varias células de ese tipo. Y así es, porque si no hay una dirección clara, esto puede rápidamente empezar así. ¡Ay, oh, que me invitaron a la iglesia tanto! ¡Ay, oh, que no pude ir este domingo! ¡Ay, oh, que de nuevo no pude ir este domingo por invitarnos a esta otra iglesia, me invitaron a esta iglesia! Entonces tú no eres un turista espiritual, no, tú eres parte de un cuerpo. Imagínate que el páncreas se saliera, hoy día voy a ir a otro cuerpo, mira, hoy. El concepto de unidad, de cohesión es fundamental. Por eso el Señor usa ejemplos tan tajantes también, un cuerpo, todos sus miembros funcionando en una misma dirección, en una misma dirección. Bien. La próxima semana vamos a tratar de terminar el capítulo 1 de Efesios. Y, en los anuncios le voy a contar algo. Nos ponemos de pie para orar, por favor.